Muy buenas, gente, ¿qué tal? Soy Diowulf y estamos aquí con nuestro guerrero todo sexy. Saludamos con educación. Y bueno, os quiero enseñar hoy una nueva guía. Os voy a enseñar cómo conseguir la armadura de Auros visible. Y en esta versión del juego han cambiado la manera de conseguirla. Antes había que farmearla en los muelles de nadie con el enemigo, con Auros, que te invadía como espectro rojo en el barco antes del centinela flexible. Y bueno, había que estar quemando asco a adversidad todo el rato y no te solía soltar nada. Y bueno, os voy a enseñar cómo conseguirla. Ahora esta armadura se encuentra en las alcantarillas, la primera hoguera, la hoguera alcantarilla superior. Y bueno, y vamos para allí. Os voy a enseñar así un poco el camino rápido que hay para llegar hasta ahí, por si no queréis hacer esta zona, que es bastante asquerosa y da bastante la lata. Y bueno, pues enseño a conseguirlo rápido y así la tenéis y todos contentos. Veis aquí, lo primero que tenemos que hacer es encender una maldita antorcha, si no vemos nada. ¿Veis las paredes? ¡Qué asco! Es como... cae como mierda, tío, no sé qué cae. Me da mucho asco este sitio. Bueno, lo que tenemos que hacer es ir ahora por el puente este, poco a poco. Tener cuidado, porque este agujero que está aquí, cuando vengáis por primera vez, habrá unas tablas encima y no lo veréis. Y si pisáis encima os caeréis para abajo. Así que intentar evitarlo. Vamos por este puente ahora. Matamos a los enemigos. O si queréis podéis pasar de ellos y hacer un speedrun. Pero bueno, yo lo voy a hacer despacito para que aprendáis en el camino. Ahora tenemos que ir por aquí. Bajamos. Nos escupe la maldita estatua esta. Vamos por este puente. Matamos a los enemigos otra vez. Y bueno, es curioso que hayan cambiado la manera de conseguir esta armadura. A mí me parece bien porque es de mis favoritas. Y claro, antes era una rayada conseguirla. Te tirabas horas y horas sin que te diese nada, es muy capullo. Pero bueno, ahora matamos al enemigo. Y ahora hay que ir por aquí a la derecha. Cuidado no caeros. Y aquí al lado de esta vela o lo que sea, veis ahí abajo, hay como una pequeña plataforma. A ver, no sé muy bien, ahí nos tiramos. Y ahora nos volvemos a tirar para aquí, para abajo. Y nos tiramos por el agujerito este a la derecha. Vamos a curarnos antes, que habrá aquí algún zombie de estos o no sé qué son. Lo matamos, ala. Y ahora en las vasijas estas, esta no sé por qué está rota, tiene que haber el set de la armadura raída, creo que era. Sí, eso es. Que no sé cómo será, no es gran cosa, pero bueno. Y ahora tenemos que saltar ahí a esa zona que veis. Y epa, saltamos. Aquí hay un caballero de Heidel, de la máscara de hierro, que si lo matáis nos da la máscara de hierro y la lanza. Así que primero coge la armadura y luego lo matáis, a ver si nos va a matar y tenéis que volver a repartir el camino. Ahora abrimos el cofre y aquí está la armadura de Auros. Ya veréis. Tin, 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 tin. Aquí está. Y el modo Auros, así que tenemos todo el set completo. Os voy a enseñar. La verdad es que está chulísima. El casco para mí es muy, muy, pero muy feo. Pero bueno. Pero os ponéis otro y ya está. La armadura estará por aquí. No la veo. Es una armadura ligera. No tiene mucha estabilidad ni nada. Pero el diseño está muy guapo, como habéis visto. A mí por lo menos me encanta. Y bueno, vamos a poner los guantes. Me voy a poner todo el set para que lo veáis. Tiene una defensa decente. Lo malo es que se mejora con titanita centellante. Por lo menos en las versiones anteriores del juego. Ahora me imagino que también. Y aquí está. Esta es la armadura de Auros. Una belleza, por Dios. Mirad qué guapo con el casco ese. Madre mía, es horroroso. ¿Has visto? Pero lo demás, el peto y eso está guapísimo. Ahí está. ¡Uy! Pues nada, gente, espero que os haya gustado el vídeo y que os sirva de ayuda y bueno, y podáis conseguir la armadura. Un saludo a todos y como siempre, nos vemos en la siguiente guía. Hasta otra. Agur.